Pues podríamos hablar de los 400.000 desahucios que se han producido. Pues podríamos hablar de cómo nos restringen las libertades. Cómo nos restringen día a día la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de opinión, precisamente para esto. Para que no nos juntemos. Para que no hagamos colectividad. Para que no luchemos por unos intereses colectivos, nos metamos en nuestras casas y oigamos las tonterías que nos dice la tele, sea Telecinco o Antena 3 o la que sea, porque son todas iguales. Y yo quiero hablaros de todo eso, pero quiero hablaros de otra forma. Hay 50.000 razones para las que está, por las que deberíamos de estar en la calle discutiendo, argumentando y aportando posibles soluciones a la salida de este pozo que parece que no tiene fin. Hay multitud de soluciones. Hoy viene una foto en la portada del País con un joven sentado en la estatua de Neptuno de Madrid que tiene un cartel en la mano y dice 6.200.000 soluciones para estar en la calle. Pero estamos viviendo en una sociedad enferma. Tenemos una sociedad completamente autista, que ante toda esta cantidad de problemas continúa encerrada en su casa. Cierra la puerta de su casa y piensa que no hay más problemas que los que él tiene. Y los problemas son de todos, los problemas son colectivos. Si no los solucionamos nosotros, los políticos no los van a solucionar. Os podría contar que hay 1.600 y pico casos en los juzgados de corrupción política, que están colapsando los juzgados. En España y en Cataluña, en todas partes. Os podría hablar de tantas cosas, pero no, prefiero hablaros de esta sociedad enferma y de esta sociedad autista que no quiere verlo, que se niega a verlo,